Hoy van a estar viendo el último video de construcción de la van. Disculpas que tardamos mucho en publicar, pero es que tardamos bastante grabando este video. Se grabó en diferentes días, diferentes momentos, por eso tomó algo de tiempo en publicarlo y bueno, en grabarlo. Quería que este fuese ya el último video de construcción como tal. Es un poquito largo, pónganse cómodos, vaya, búsquense un cafecito, una agüita, una cosa. Y ok, arrancamos con el video de hoy. Buenos días, la idea para este video es que terminemos de armar la van. Que vaya a pasar, no sé si sea una realidad. Ya Lulu empezó a trabajar. Ok, Lulu está hoy haciendo lo que es todas las gavetas. Yo tengo que ir a cortar algunas maderas. Hay algunas cosas que hemos hecho y no hemos grabado. Es que vamos a ir a la van, les voy a mostrar por encima qué es lo que llevamos. Porque en realidad ni siquiera me acuerdo qué les he mostrado o no. Nope. Les explico por encima casi que todo lo que hemos hecho para recapitular lo que llevamos. Cocina con tope, ya casi instalada. Bueno, está todo esto, ya está pegado. Está sucio de tanto lijar aquí. Eso, están las tuberías conectadas, más no está ya listo porque falta colocar un vinil aquí. Baño no hemos hecho nada. Esto está pintado, falta pintar aquí, falta armar todo esto, pero ya está pintado y están los filtros puestos y todo. Disculpen el desorden, es difícil mantener orden en un espacio tan pequeño. Cada vez que vamos a empezar a trabajar lo limpiamos todo, pero se desordena rápido. Lulu ya pintó estas puertas, hoy se van a poner. La cama ya está todo pegada, ya todas las maderas pegadas. Esto falta lijarlo, pero ya prácticamente está listo. Todo esto está pintado. No sé si se note en video, pero ya está shiny. Acomodar cables por allá, ya lijamos techo. Para quitar la pintura, falta medio retocarlo. Falta pintar aquí. Tuberías están listas, falta pegarlas a la pared, pero prácticamente eso está listo. Todas las conexiones acá listas, solo colocar el calentador que va a ir aquí. Pero exacto, todas las tuberías están listas. Solo pegar esto al calentador y ya. Bien, y algo que va a estar medio difícil es que... O sea, podemos probar las cosas, me refiero al calentador de agua echándole agua y a los filtros de agua. Pero el problema es, todavía se va a poner frío. Vamos a tener noches que va a estar la temperatura bajo cero centígrados y se puede volver a congelar el tanque y se puede volver a dañar. Así que esa parte está tricky. Es fácil vaciarle el agua al filtro, ese no está complicado. Pero el tanque de agua si ya está, el calentador de agua si ya está instalado, sí es un poquito difícil. Me faltó mostrarles algo que también ya hicimos, pero todavía falta terminar. Esta madera es nueva, pero no está pintada. A ver, es blanca porque ya viene blanca, pero tiene detalles después de que la corté. Que hay que pintarle. Pero la monté para ver si funcionaba. Quedó nice. Esta y esta. Que antes eran de color así de madera. Bueno, aquí era gris, que era fea. Era como una madera que traía la van. Y estaba hasta partida y toda sucia, horrible. Nunca la cambiamos porque siempre abrimos la puerta y no se ve. Pero si está cerrada, sí se ve. Yo voy a ir a cortar la madera de aquí, que va a ser con esa madera que usé allá en la puerta. La tenemos en el apartamento, así que medir y cortamos allá. Y ya llegaron las cerámicas de vinil que se pegan. Estas las vamos a usar tanto para la cocina como para el baño. Ok, la altura está bien, pero la curva no. Porque no es tan curva, es más como una línea recta. Entonces, obvio, sobresale mucho. Pero está bien. En realidad, me di como más grande porque es más fácil volver una madera más pequeña que más grande. Voy a ir a rectificar eso, bajarle la curva y vuelvo a venir. Me va a cortar mucho más recta. God, you can...
creí que ya la tenía. Solo una esquinita ahí que se la quito. Y yo sigo dándole con... Que debe agregarle un ángulo, no sé por qué. Yo juro que ahí tiene un ángulo, pero... Bueno, no. Supongo que hay una forma más fácil de medir eso, pero... No me la sé. Ahora sí, ¿no? Obvio hay que lijarla y pintarla, pero... Lo siguiente va a ser que ya el departamento de pintura blanca va a abrir, así que Lulu va a pintar esto y esto. Voy a hacerle una cajita a este switch que lo voy a colocar en la pompa de agua de la van, en la bomba de agua. Ella es automática, pero si por alguna razón se acaba el agua, el tanque de agua principal y queda chupando aire, ella no se apaga, se queda prendida. Pues siempre es bueno tener un switch. Yo nunca lo tuve porque yo sabía cuál era el fusible, simplemente iba y lo sacaba así, eso pasaba. Pero bueno, eso fue porque yo hice el sistema eléctrico y sabía bien cuál era y a ver, no me fastidiaba. Pero para que sea más fácil, pues voy a colocarle, voy a hacer una cajita para poder colocar este switch en algún lado, en la madera, y que sea más fácil. ¿Cómo va el taller de Lulu? Pues ya empecé con esta madera y me gusta porque una sola capa y vámonos. Claro, como ya era blanca. Ajá. Solo tengo que asegurarme que las rayitas estas sí tengan. A ver, lo único que probablemente pase es que cuando lo estemos montando se vuelvan a rayar. Pero supongo que montada... No, creo que hay uno, un touch up y listo. Y que Maisy está puro durmiendo. Que no le hagan bulla. No molestes. No me molesten. Tú lo molestas. Ok, ya la pieza está lista. Lulu se va a quedar aquí pintando. Yo me voy a ir a la van a hacer más instalaciones eléctricas. Por cierto, cada vez que uno hace cosas como detalles, como, bueno, como esto, instalaciones eléctricas, acomodar tuberías, acomodar orillos, lijar, son cosas que no se ven como en progreso, que no son como cosas que se ven visibles, como estos pedazos de madera. A veces uno pasa 4 o 5 horas haciendo detalles y cuando mira la van se ve exactamente igual. Es medio fastidioso, pero es trabajo que hay que hacer. Esto ni siquiera funciona. ¿Cómo voy a meter esto aquí? ¿Cómo voy a meter esto aquí? No tiene que tener la parte de abajo. Oh my God. Voy a dejar imprimiendo otra mientras vengo y hago cosas aquí. Fuck. Bienvenidos al garaje o al sótano. Podría ser el sótano. Ok, ¿qué vamos a hacer? A ver, ya tenemos una luz nueva donde está la cama. La cama no, la cocina. Por lo tanto, la luz que estaba en la cocina nos sobra, que son, es una de estas. Teníamos una de estas en la cocina y teníamos otra aquí atrás, de hecho. Lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es que voy a montar las dos aquí. No estoy muy seguro. Había pensado una así, a ver, aquí en este lado, y otra de aquel lado. Pero entonces atrás queda oscuro, ¿no? A ver, estas luces, digamos, los cables van en secuencia. Tiene una entrada por aquí, luego otra por aquí para conectar la segunda en, digamos, en serie, ¿verdad? Ya aquí tengo el cable de esa. Pero creo que lo que voy a hacer es, mando el primer cable por esta viga, por dentro. A ver, voy a dejar los cables medio sueltos, no muy... Para ver cuál sería la mejor forma de... Sí, ordenarlos. Ok, las luces las medio puse, pero hay un problema. Yo creí que cuando estaban conectadas así, a ver, es que eso trae como, como una conexión ya hecha, ¿verdad? Yo creí que se apagaba la segunda, pero no, sigue pasando corriente a la siguiente. Así que el switch que iba a colocar a la... Uy, qué encandilado. A la bomba, como la bomba todavía no la voy a poner a funcionar. Ya. Pues lo que va a hacer es que ese switch se lo va a colocar a esta luz. Lo coloco en algún lado, por aquí, no sé, en algún lado. Donde sea fácil de usarlo y prender las luces. Puse el switch aquí.
Ok, ahí está. Voy a ir mirando cómo arreglo estos cables, que en realidad van a ir probablemente con esto. Con esto y que se vean bien. Bueno, antes eran color madera. Esta es la gaveta de la cocina, donde van las especias. Como he mencionado anteriormente, lo habíamos pintado a lo bestia. Y esta vez me aseguré de quitar todas las cosas atornilladas y hacer la pintura nuevamente. Por ahí tiene uno que otro detalle. Creo que le falta un poquitico de pintura ahí, pero bueno. Definitivamente se ve mucho mejor. Y estos agarraderos eran color negro y los reemplazamos por color plateado, porque como las cosas de la cocina son plateadas, o sea, la llave de la cocina y la cocina como tal es plateada, pues decidimos poner todo plateado para que hiciera una combinación. Escogimos estos que son como así curvos, porque a veces uno se golpea con los otros que eran... Ajá. Este de aquí, pues, no te golpeas. Wow. Se quedaron nice, ¿verdad? Sí, me gustó mucho. Ok, mientras yo sigo aquí acomodando cables, Lulu va a hacer eso. La cosa fue que ya por fin terminé las puertas, de pintar las puertas, y decidí traerlas a la van para, pues ya como que empezar a cerrar proyectos. Entonces ya teóricamente coloqué las puertas, traté de que quedaran lo más niveladas posibles a como estaba anteriormente. Se intentó. Creo que le falta aquí un pedacito de madera, que sé que una de las bisagras lo tenía, pero no estaba segura cuál era. Entonces, X, lo puedo volver a poner y ya no pasa nada. Claramente hay que hacer unos retoquitos, porque tengo las manos cagadas y ensuciado toda vaina, pero no pasa nada. Estaba en mi presupuesto hacer esos cambios. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a poner el nuevo sticker que va a ir aquí. Y bueno, tengo un poco de miedo, pero deséenme suerte. O esto se pega así, es este. Ok, ya se pegó la madera. Ya se pegó la madera de ahí. Está atornillada. Le eché esto para luego lijarlo. Esto es para tapar los tornillos. Y colocamos internet. La van la vamos a vender con un año de internet. Tremenda promoción, loco. Internet ilimitado por un año. Bueno, no por un año. Hasta noviembre. Casi. Ok, aquí lo que hicimos fue colocar esta repisa. Tengo otra, pero no creo que la coloquemos ahí. Por aquí falta pintar este orillo. Falta retocar el techo, que todavía no lo hemos echado nada. Va a ser como un barniz, una cosa ahí que lo vamos a echar. Falta tapar este hueco. Falta colocar matas aquí. Falta tapar este hueco. Unas tapitas que hice, que las tengo por ahí, pero las pinté de blanco y se están secando. Ah, bueno, ese cable va para allá. Y Lulu ya casi termina ahí. ¿Cómo vas? Solo me falta colocar estas de aquí. Pero se ve, bueno, de aquí desde lejos se ve bien. No se ve de cerca. ¡Oye! No, pero en realidad fue fastidioso colocar el que tiene los huecos de los apagadores. Fue fastidioso. Había que como adivinar dónde iban a ir y ya tienen los apagadores como tal. Solo quité uno. Bueno, quitamos dos. Pero uno corté los cables, literalmente. Toca pegarlo ahorita, ¿no? Y por lo que estoy viendo, creo que hoy no va a ser el día que nos traemos. Que no creo que hoy sea el día que vamos a traernos todas las puertas y vamos a terminar de armar toda la cocina. ¿Vamos a colocar la gaveta? Sí, solo esa gaveta. Podemos medio tantearlo, pero es que falta las maniguetas. Son muy largos los tornillos. Y, coño, ¿sabes? ¿No miramos si eso trae otro juego de tornillos? No. ¿Cómo es que pongo mi cara yo? ¿Estás haciendo algo? Y entonces yo la miro de lejos así. Y espero a ver si se da cuenta. ¿Qué te pasa? Ok, este es el techo y después de lijar queda así porque tenía manchas de pintura blanca porque Lulu no sabe pintar. ¡Ay! Porque a lo bestia pintaste todo, oye. Y le estamos echando este stain, que es el mismo que se usó aquí, en la cocina, en el mesón de la cocina. Y pues, a ver, todo esto estaba así. A mí no sé si con una sola... ¿Aquí te faltan partes o...? No, ya.
Lo que pasa es que no le quiero como poner muy extra porque siento que sí le cambia el color. Bro, esta parte nunca se había visto tan bonita con esto blanco. Y cada vez que la miro, looks so nice. Se ve brutal, ven. Ya la van, se está empezando a ver bonita. Pero esta madera que va a ir aquí, no la tenemos. Y en este momento estamos en un Home Depot diferente. Y a ver, nosotros ya estuvimos en Denver hace un tiempo, cuando estábamos viajando en la van. Y recuerdo que estuvimos en este estacionamiento arreglando la calefacción una vez de la van, porque no funcionaba, botaba un montón de humo y la desarmamos completa. No sabía que era este Home Depot, pero apenas llegué aquí, de una vez reconocí el estacionamiento. En el Home Depot que está cerca de la casa no tienen para cortar madera. Usualmente aquí hay como una estación donde uno lleva los pedazos de madera y ellos cortan las medidas que uno necesita. Obvio, pedazos de madera que sean muy grandes. Pero exacto, en el que está cerca de la casa no hay. Y creo que aquí tampoco. Siempre suele estar... Ah, no, mentira, sí hay. Cutting Center. Sí hay, allá está. Ok, eso es buenísimo. Si conseguimos la madera que necesitamos, voy a buscarla una vez. Vamos para que la corten. Yo la podría cortar, pero son... son para las puertas del closet. Del closet. Y pues eso, tienen que quedar los cortes más bonitos. Y yo no tengo una herramienta que pueda hacer cortes totalmente derechos y que queden perfectos. El problema es que las maderas que usábamos para eso, no, ya como que no las venden en King Home Depot. Era una madera que venía literalmente como esta, así como empaquetada. Pero no la he vuelto a ver. So, voy a revisar aquí, a ver si consigo algo. Y les reporto ahorita. Creo que conseguí algo mucho más fácil. Y es... esta madera tiene prácticamente la medida. Se lo voy a llevar las dos. Las voy a medir a ver. Cualquier cosa las devuelvo. Si no llegaron a funcionar. Las voy a medir de una vez. Y bueno, algunas cosas por ahí que hacen falta. Para el calentador de agua. Otro switch para bomba. Esto es para... quitar el silicón del baño y volver a poner el nuevo. Esto es para una puerta. Una bisagra. Esto es para la mesa de la compu, que nos falta uno. Y esto es como unos pads antirresbalantes que van dentro del closet. Me faltan unos orillos de madera que no estoy seguro bien la medida. Eso voy a ir a verificarlos de una vez en la van. Para no estar comprando lo que no es. Ok, vamos a ver si esto funciona, si no las devolvemos. Ok, primero las bisagras es esta. Y va como esto. Siempre me confundo, así. Está aquí. Thing is perfect, dude. Ok, esta que aquí, right. Lo hubiese mandado a cortar y no hubiesen quedado tan perfect. Lo único es la segunda. Perfect. There is. Ahora, ¿cómo agarro esto? Bisagra, no te caigas. Vamos allá. Eso. Ok, los orillos que estoy mirando que necesito son estos. Oh, sí, creo que lo vi. Es este y este. De estos dos. Solo voy a mirar la medida y voy, compro. No lo voy a comprar todo todavía porque no sé cuánto necesitamos. Pero ya Lulu quiere empezar a colocar que si por aquí, que si por allá. Ok, miren, este... ok, esto lo acabo de instalar, este cajetín. Y literalmente la caja negra que está atrás, esa la imprimí con la impresora 3D. Toda la vaina lo estoy haciendo con la impresora 3D, loco. Y ahorita tengo imprimiendo más cosas para prensar todas estas... ¿cómo se llama esto? Tubería corrugada. Que es para proteger más cables. Oh, miren. Y el segundo switch que fuimos a comprar hoy lo puse aquí. Me copié de la misma cajita que pusimos. Bueno, no se ve, pero la que pusimos por allá para pegar estas luces. Y este es el switch para la bomba eléctrica. Y en este momento voy a soldarle estaño. Y... esto siempre me da miedo. No, no salpique. Que de hecho, esta toma que está ahí, en realidad es para el calentador de agua, este. Que antes la tenía pegada directa a la línea. Literalmente, cortamos esto y lo pegué directo a la línea. Que al principio creí que era buena idea, pero...
por lo menos si uno quiere vaciar el tanque de agua porque es invierno o lo que sea y quiere sacar, bueno, el tanque de agua no, el calentador de agua, y quiere sacarlo para vaciarlo, hay cables que están ahí pegados ya con lo que sea, soldados o con tape, y creo que es una mala idea. Así que así suena mejor. Si alguien quiere sacar esto porque se haya dañado lo que sea, simplemente suelta las tuberías, desconecta esto y ya. Lo único es que ese toma de corriente tiene un temporizador que está allá arriba, este. So, si ese temporizador obvio se apaga o ya se le acaba el tiempo, pues no tiene corriente. Y ese temporizador está porque, bueno, este calentador de agua usualmente en una casa, pues cada cierto tiempo se prende para calentar el agua, ¿verdad? Para que siempre haya agua caliente. En una van no se puede hacer eso, al menos que estés conectado a la corriente directo, porque esto consume mucha corriente. Se quedaría uno sin corriente si estuviese todo el tiempo prendido. Estaba intentando imprimir algo que ha fallado todas las veces. No es nada complicado, pero bueno, estos aritos para sostener tubería y cosas así. Hace unos días imprimí uno y funcionó, pero no sé, cuando están imprimiendo se despegan. Esta lo que hice fue que lo puse a imprimir mucho más lento, y a la plataforma donde imprimen, o sea, la cosa de metal donde todo está apoyado, uno le puede subir la temperatura, entonces se la subí más, a ver si no se despegan. Esto a veces es probando y cagándola y volviendo a probar y ya, hasta que funciona. Y más con piezas pequeñas. Ok, ahorita vamos saliendo, tengo que buscar a Lulu a las, ¿qué es? A las 5 y media, son las 4 y media, son una hora más o menos. De aquí a ya es como 20 minutos, voy a parar a lavar la van, que no, hace unos días está full sucia. Me llevo la super cámara pequeña, ahí grabo un poquito. Lavarlas como 15 minutos, eso es rápido. Pero bueno, hacemos eso. Ok, quedó mejor que antes. A ver, obvio estas lavadas son medio express. No es como que uno detalla mucho la van, pero lo importante es como quitarle esa sal. Aunque aquí creo que no usan sal para la nieve. Creo que usan otra cosa, no sé cómo se llama. Pero igual sé que es dañino porque corroe la pintura. No causa mucho óxido, pero corroe igual la pintura. Es lo que escuché. Quizás todo lo que esté diciendo igual sea mentira. Ok, dije que iba a buscar a Lulu y luego no grabé nada, pero ya aquí está Lulu. ¡Wallis! Lulu no puede escuchar esa canción porque la gana de llorar. Here comes the sun, doo doo doo. Here comes the sun, I say, it's alright. Esto es lo que estaba imprimiendo en la impresora 3D. Es para amarrar tuberías. Bueno, sí, la tubería corrugada. Hice de varios tamaños. Unos medianos, otros más pequeños. Ok, el día de hoy seguimos con la construcción de la van. Hemos hecho algunos avances que no he grabado porque, bueno, son estresantes. Por ejemplo, volver a colocar todas estas gavetas. Súper estresante, pero ya funcionan. Todo está funcionando perfecto. Todo con seguros. Algunas gavetas por ahí están sucias, pero bueno, ahí se les pasa una esponjita, una cosa, o si no se repinta, se retoca pues lo que se haya ensuciado. Ahorita, miren, las puertas ya están pintadas, Lulu las pintó anoche,
Yo les pinté hoy el lado que faltaba, el lado que va por dentro. Ya puse en estas las bisagras. Bisagras en esta, acabo de abrir los huecos para montar esta. Y ahí tengo la otra por ahí. Esto parece simple, pero son muchas cosas. Bisagras listas. Viene la manigueta. Después vienen los seguros que trancan las puertas porque en la van tienen que... Bueno, esta no, esta. Estos negros. Que dejan la puerta en su lugar. Si no, en la primera curva todo va a salir volando. Y después, los gatos. Y todo tiene que quedar alineado perfecto, si no, no funciona. Solo veo una. Ok, manigueta lista. Pegué esta. A ver, súper confundido. No sabía si ponerla aquí o aquí, pero creo que aquí tiene más sentido para que selle abajo. A ver, no es como que esto se vaya a abrir, pero I don't know. Igual es bueno que tengas el seguro. Pero miren, antes para alinear esto aquí, o sea, para saber dónde iba, era demasiado difícil. Nos tocaba llenar esto de pintura, ver dónde marcaba aquí, siempre buscando alguna forma rara de hacerlo. Y era muy, muy, muy fastidioso. Pero estas en particular que compramos traen como esta peguita que uno la coloca aquí. No siempre funciona, pero la idea es que coloca uno la pega. Y si todo funciona bien, esto, o sea, la segunda parte que ahorita van a ver cómo es, debería quedarse pegado a la puerta. Pero obvio, es una pega ahí que tampoco es que es muy wow. O sea, lo ideal es que ahí. Vamos a ver. ¡Yes! Y ahí está como hay que pegarlo. Y el hueco igual. Un poquitico, que si no sale para el otro lado. ¿Saben? Cuando uno está así que no logra hacer algo y putea madre y empieza a hacer todo como de mala gana. Ok, pude hacerlo, pero el primero siempre es el de prueba, el que la caga uno y el que le va a dar la medida para los demás. El primero, un desastre ahí, men. Bueno, no sé si la cámara ahí medio hace justicia, pero está todo sucio de tanta... veces que lo moví, lo cambié, pero ya lo logré. Logrando haber colocado este, logré colocar el segundo, más o menos repitiendo las mismas medidas. Y bueno, ya cierra perfecto. A mí todo es un poquito... todo es medio duro, pero... no es como que apenas... me acuerdo que los que había puesto antes, apenas uno abría, de una vez subía. No, este hay que darle como un toquecito y ya termina de subir. Pero bueno, por lo menos se mantienen ahí arriba. Voy a seguir con el siguiente, hacer todo lo mismo. Qué vaina tan frustrante hacerlo, porque se torcían, luego me tocaba enderezar. Esta base más que todo, cuando la medida no estaba bien, se torcía ahí feo. Ya están las dos. Esta por alguna razón... oh, ya está subiendo. Bueno, más o menos. Hay que darle como un empujoncito. Esto sube un poquito más fácil. No sé si es algo que no está alineado bien. No lo sé. O es porque no la he abierto ni la he cerrado tantas veces. Pero bueno, ahí están. Por lo menos quedaron alineadas. A ver, la idea de los gatos es que la sostenga arriba, pues. Que el avión, pues, que van a subir solos. Un poquito de nieve para variar. Bueno, lo bueno es que la van hace 2 días. Ya la lavada se fue a la verga. ¿Qué cara loca? Lo normal. Bueno, vinimos a Home Depot para comprar estos que son los ganchitos con los que vamos a sostener las cinchas, tanto para el calentador de agua como para la bombona. Estamos buscando también lo que van a ser los orillos para darle el toque final a las paredes. Sí, que se vea como más profesionalmente. Esos son los que les había mostrado que íbamos a comprar, que no compré porque no estaba Lulu, entonces... Lulu es la supervisora de obra. En realidad yo los compré la vez pasada, y entonces como que
yo tenía claro en mi mente cuál era el producto específico que quería. ¿Cómo va el astronauta? Se ve cool. ¿Viste? Pues este, limpié esta pared. Pintaste los de abajo, veo. O sea, que todos esos orillos son para estas cosas, porque obvio hay maderas que no están bien. No sé, se ve más bonito. Y, a ver, yo creo que sí le puedes poner de este lado, pero solo de aquí para abajo. Ajá, eso fue lo que pensé. Yo dije, bueno, sí, si no, pues le pongo de aquí para abajo y ya. Ah, bueno, le di unos toquecitos aquí a esto. Sí, porque yo manché toda vaina. Es que es muy difícil. Uno agarra las herramientas o agarra que si los rieles de la gaveta y todo eso tiene grasa. No, y mire, o sea, uno dice, no, no me ensucio las manos, pero mire, tengo las manos ahorita sucísimas que poniendo aquí. Ah, bueno, aquí mire mi dedo. Aquí. Ese es el problema de las vans blanco en blanco. Es lo peor que uno puede hacer. Se mancha muchísimo. Pero. Pero blanco da esa sensación de nuevo. ¿Sabes? O de sea, nuevo como... y hace que la van sea... No sé, usualmente los colores claros en una van se ven más espaciosas en... A ver, esto es muy pequeño y si es muy oscuro sí. Se siente uno como más... En... Sí, oh. Porque nos pasaba con el mesón. Y es cuestión de looks también. Uh-huh. O sea, hay gente que quizás sí le guste oscuro, pero... Uh-huh. O sea, nos gusta que se vea así. Ah, pero entonces si no voy a poner este de este lado, que como que no uno se nota habla tan directo. Y no se ve tan de frente, ¿no? Sí. Cuando construimos la van, lo último que construimos como tal fue el baño y yo creo que... Ahorita en la reconstrucción va a ser igual. El baño va a ser lo último. Sí. Pero por esa misma razón de que lo construimos de último, como que fue un desastre. O sea, ya estábamos en la recta final, nos queremos mudar ya. Entonces, todo fue un desastre. Siento que ahorita sí vamos a hacer el trabajo. Sí, el baño como que no... A ver, tampoco es que lo diferente va a ser las paredes, más que todo. Mm. O sea, él funciona. Solo que del look nunca fue como muy bonito. Mira, le acabo de preguntar a Lulu que se había repintado aquí porque eso estaba manchado. Esto se pintó hace tiempo, hace como 2 meses quizás. No, vale. Eso lo pinté en Nueva York. Eso fue lo primero que hice. Bueno, cuando estábamos en Nueva York, pues, esto se había pintado y ya estaba sucio. Y le acabo de preguntar que si lo pintó. Y la respuesta es que en realidad esto es magia. Literalmente se llama Magic Eraser. Como borrador mágico se llama. Y literalmente hace magia en cosas como esta. O sea, una pintura blanca que de pronto... Si le pasas un brochazo, se va a cagar más y se va a ver que le pasaste un brochazo. Usted agarra esta esponja, la moja y la pasa. Y adiós mancha. Listo. Entonces por eso me compré una caja. ¿Y ya ha funcionado? ¿No has pasado no, ahí? No la he pasado por allá porque ya tengo las manos sucias y la idea es que uno la moja, escurre el agua, la pasa. Cuando ya se ensucia, la moja, la escurre, pasa el agua y así. Ah, ok, bueno, chao. Ah, bueno, pues chao. De regreso al sótano, ya colocamos el tanque de agua. Ya está amarrado con cinchas. Le conecté las tuberías. Ya, como pueden ver, el piso, la parte de sí, el piso de aquí, está pintado. Lulu ya lo terminó. Ya se secó, creo. ¿Y qué más se hizo por aquí? Ah, se colocó esta manguera, también la colocó ya Lulu con el gancho. Tenemos otra que va a ir aquí y va a ser los cables. Para esto, para cuando quieran cargar la van, o bueno, las baterías con alguna conexión, un campamento o lo que sea. Como una barra de metal o un orillo de metal que va aquí atrás, que antes estaba todo rayado, lo pinté de negro. De aquí atrás, lo único que falta es tumbar estas maderas porque se van a lijar y se van a retocar de nuevo. Que siempre pues se mojaban. Cuando a veces llegamos en las bicis, estaba lloviendo y se mojaban las maderas pues cuando uno abre las puertas por un rato. Entonces... Pues nada, retocarlas, lijarlas y retocarlas. Y Lulu no sé qué está haciendo. ¿Qué está haciendo? Estoy dándole los tornillos a esta puertica que está aquí encima del baúl. Ya quité la puerta del baúl también. Le di una mano de pintura a toda esa área porque estaba en realidad horrible. Ok, está la situación en este momento. Ya quité las puertas.
y medio las limpié, por lo menos donde se ve. Obvio, allá adentro lo que tiene es pega y cosas así, pero traté de lavarla por todo esto, con esto. Y bueno, la idea es limpiarlas, lijar esto y volver a montarlas, que se vean mejor. Y bueno, lo usual, pues las cosas siempre toman más de lo que uno cree. Me tocó pegar todas estas maderas para que tuviesen una base mucho mejor y fuera más fácil de pegarlas y fueran como más fuertes mientras están montadas ahí. Luego de eso las lijamos para dejarlas un poquito, quitarle las manchas que tuviesen. Para luego sí echarles ya el stain para que volvieran a agarrar color. Estamos en la última parte de lo que sería la construcción de la van. Estoy haciendo todo lo posible para que en este video terminemos o casi terminemos de construirla. Obvio, todo esto ha sido grabado en varios días, por eso ven que a veces salgo con una ropa, a veces con otra, a veces está Lulu, a veces no. Pero exacto, hoy lo que voy a hacer es terminar estas puertas. Ya compré bisagras, todas las cosas que necesito. Sin embargo, me hace falta pintarlas por atrás. Había olvidado que tienen que ser grises. Haré eso, luego más tarde vamos a ir a montar estas tapas de las puertas de atrás. Y luego quizás pintar donde era el área de la computadora que no se ha pintado. El plan sería este sábado, hoy es jueves, este sábado terminar con todo. Lo último va a ser el baño, que creemos lo podemos hacer en un solo día. Vamos a ver cómo va eso, siempre van a haber más cosas, pero por lo menos tenerla ya casi lista para tomar las fotos y grabar un video para ustedes. So, a pintar gris, el desorden, les presento el desorden. Ya las tapas de las puertas de atrás están instaladas y estoy más o menos viendo cómo vamos a colocar las puertas estas, las pequeñas, que en realidad, bueno, va a funcionar como si fuera una sola puerta. Pero estas puertas van a tener unas bisagras en el centro y van a doblar por la mitad. No sé si las voy a montar de una vez porque tengo que pintar aquí. Creo que voy a pintarlo de una vez. Ok, se supone que hoy es el último día o el día que creemos que vamos a terminar la van, pero todavía faltan cosas por hacer. El baño ni siquiera tiene la cerámica o vinil que le vamos a colocar en las paredes. Faltan orillos por terminar, cosas que no hemos puesto ni pintado. La pared de la parte que se ve de afuera de la cocina tampoco está lista. En realidad no estoy seguro que terminemos hoy todo eso. O si acaso eso, pero hay más detalles que probablemente ni siquiera hemos contado, como eso, que la nevera no abre bien y Lulu va a quitar esa madera. Y vamos a sacar la nevera, pero es que la nevera ya está conectada a la corriente y todo. Ok, la regadera tenía una madera encima, así se ve debajo. Se ve muy sucio. ¡Ew! 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 Ok, nosotros acabamos de comer Subway, comimos aquí en la casa, no grabé nada, mucha hambre, que se me olvidó grabar. Y vamos a ver qué está haciendo Lulu en su taller. ¿Cómo va el taller, Lulu? Mira, pero a mí se pinta las patas en negro o se pinta la jeta en blanco. Estoy pintando esta madera que es la tapa del baúl. O el escalón para la cama. O el escalón para la cama. O la silla que ya no es silla. Sí, Maisy, te voy a pintar. Esto es lo que estaba, o lo que va en el baño, lo que decía, que debajo de esto es que estaba toda la porquería que había. Debajo de esto es donde estaba el pozo blanca de la regadera. Eso se llama en inglés shower pan, pero ahora sí, porque uno dice regadera y regadera no sería como lo de arriba. Lo de arriba, ¿qué coño es lo de abajo? El piso de la regadera. El piso de la regadera, sí. Estos son los que vamos a poner allá.
Tenemos este que ya usamos como la mitad. Y aquí tenemos cuatro más. Sí. Lo que no estoy seguro es si empezar de abajo para arriba, de la mitad y luego para abajo y para arriba. No estoy seguro. Porque estas paredes tienen curva. Entonces, vamos a descifrar eso. Bueno, como era de esperarse, pues la van no logramos terminarla en este video. Sin embargo, quedamos muy, 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 muy cerca. Lo que les puedo decir es que actualmente la van ya está terminada. Así que el próximo video vamos a tomarle fotos, mostrarles cómo quedó. Y aparte nos va a servir de recuerdo para mirar cómo quedó Ruperta antes de venderla. Por cierto, este día que estábamos colocando toda esta cerámica, ni siquiera nos alcanzó. Tocó comprar una caja más, que bueno, tardó días en llegar. Pero vamos a dejar por ahora ya el video hasta aquí. Que ya va muchísimo, pudo haber durado mucho más, pero le corté bastante para hacerlo cerca de los 40 minutos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Sorry por haber tardado, prometo no tardar tanto en publicar el siguiente, que es Ruperta ya terminada.